Tech significa Future Technologies y lo que queremos buscar es innovar continuamente en el material, en poliéster reforzado con fibra de vidrio y buscar siempre nuevas aplicaciones. En este momento nuestro principal producto son postes de transmisión de energía y alumbrado público. La iniciativa surge de una necesidad puntual de empresas públicas de Medellín en un programa que se llama Antioquia Iluminada, que es querer llevar los servicios públicos a lugares más alejados. Entonces ahí se presenta un problema logístico y es el transporte como tal de los postes, porque las ayudas logísticas para el transporte se necesita grúa o exceso de personas. Mientras que en el poliéster reforzado con fibra de vidrio, el poste pesa mucho menos. O sea, comparativamente estamos hablando de un poste que normalmente en un material como concreto puede estar alrededor de los 600 kilos, en fibra de vidrio puede estar pesando 50 kilos. Estás comprando el mismo producto, te está cambiando solo el material, pero la especificación y la aplicación no te está cambiando para nada. Aquí es donde tenemos la resina en estado líquido. Por medio de estas conducciones y estas bombas ya se mezcla con un catalizador, un endurecedor, ¿cierto? Para empezar el proceso de construcción. Y por el otro lado tenemos estos, que son las fibras de vidrio, que vienen en presentación de bobinas. La máquina como tal, ¿en qué consiste? En mezclar estos dos componentes, dándole la forma geométrica del poste. Entonces yo tengo unos moldes metálicos que me dan la forma geométrica del poste y tengo una máquina central que es donde se me está mezclando. Vienen las fibras viajando por acá y entran en una piscina de resina. La resina, que ahí está en estado líquido, se impregnan las fibras y empieza el enrollamiento. Cuando se termina el tejido, ya empieza el proceso de endurecimiento. O sea, esa resina que está en estado líquido ya se endurece, se solidifica y queda el poste terminado. Y el molde vuelve al proceso para volver a ser enrollado. Aquí el poste, entonces, ya está totalmente sólido y ya vienen los procesos complementarios donde yo corto las rebabas o los despuntes, tanto en la parte inferior como en la parte superior, para darle la longitud requerida. Después de generar el despunte y el pulido, también le aplico unas tapas para cerrar la estructura, para después dar el acabado final, que es una resina de poliéster que le da el color y la resistencia a la intemperie, y ya la rotulación, o sea, donde se pone la marca de nosotros, se ponen las perforaciones que está requiriendo el cliente. Yo puedo hablar de que un poste en poliéster reforzado con fibra de vidrio está por encima de los 20 años de durabilidad, sin un deterioro, sin nada. Aquí entonces tenemos el ejemplo de un poste instalado. O sea, visualmente no es tan grande la diferencia con un poste de concreto, más si uno se acerca ya lo puede tocar y darse cuenta que es en un material diferente. Pero estructuralmente estamos hablando del mismo poste.